Otro lunes en la media inglesa que empieza con buen pie con los tweets de la semana. Bueno, Ile, ya estamos arrancando la semana. ¿Empieza con buen pie o no? Depende. Claro, empieza con pie. Empieza con pie. Empieza con pie. Que me acabo de dar cuenta ahora mismo de una contradicción del nombre de esta sección, haciendo esta introducción improvisada, que es, no son los tweets de la semana, son los tweets de la semana pasada. Es verdad, los tweets de la semana pasada, es verdad. Pero claro, pierde punch. Sobre todo queda un poco largo. Sí. Yo esta semana tengo que decir que la he empezado con buen pie porque me he ido a jugar a tenis a las 8 de la mañana. Un poco arriesgado. Lunes, 8 de la mañana, pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Me has comentado antes en Petit Comité cuál era tu táctica. ¿Quieres hacerla pública? A ver, hombre, ya me has dejado vendido. O sea, ahora ya tengo que hacerla pública. A ver, no es por echarme flores, ¿vale? Pero yo jugaba tenis desde que era muy pequeño porque mi mamá me llevaba a jugar a tenis desde que tenía 8 años. Entonces, tengo una buena técnica. Y la verdad es que... bueno, ¿sabes buscar las esquinas? Se me da relativamente bien el tenis. Pero, digamos que me falta un pelín de fondo. Entonces, yo a lo largo de la clase de tenis, que dura una hora, tengo dos estrategias diferentes con el paso del tiempo. Los primeros 20 minutos, la estrategia es pegarle duro, esquinas, tal, 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 no sé qué. Los siguientes 40 minutos, la estrategia es salir vivo de ahí, ¿vale? O sea, mi físico ya no alcanza y el objetivo único de los siguientes 40 minutos es respirar, que entre oxígeno y salir por mi propio pie de la pista de tenis. Cosa que alguna vez he estado a punto de no lograr. Ahí, ahí. O sea que estamos hablando de que en el mismo entrenamiento pasas de ser Roger Federer en los primeros 15 minutos a un tenista lamentable. Es que ahora no sabría nombrar uno, a ver, que tú digas... Paso de ser Roger Federer a Jabba the Hutt con una raqueta en la mano. Intentando... Descomponiéndote poco a poco. Descomponiéndote, ¿no?, por momentos. Vamos a empezar esta ronda de tweets de la semana en esta ocasión con bueno, una mención a la vuelta al fútbol, a la cantidad de partidos que se acumulan estos días. Ya sabéis que prácticamente cada día de la semana hay un partido de Premier o de Copa. Y en este caso, pues, nuestro amigo Ben Krelin se las ingenió para, en horario en el que coincidían cuatro partidos, poder verlos todos. Muy impresionante. Me gusta también cómo tiene una coherencia en términos de dimensiones, ¿vale? Porque va claramente de más a menos. De importancia de los partidos. Dice logro desbloqueado, y ahí vemos un primer partido, yo diría que esto que es el Sheffield United, luego sí están los Wolves, y los siguientes ya no veo ni torta. Vemos también bastante ingenioso con... Bueno, está bien porque hay todos los dispositivos, ¿vale? Hay televisión, ordenador, móviles, ese vaso estratégicamente colocado para... No, ha pensado en todo. Y luego el otro está tirando de mando a distancia, que el mando a distancia siempre se presta mucho para dejar el móvil en esa posición mientras comes. Ah, es verdad. Claro, está tirando de... Tiene pinta de mando a distancia. Claro, porque al fin y al cabo no lo va a necesitar porque se va a mantener siempre en ese canal. Muy bien, pues no, Ben Krelin, que bueno, pues ha logrado pues desbloquear este hito. Sí. Luego tenemos que hablar de uno que me pasaste tú particularmente gracioso, que a mí me hizo mucha gracia. Os lo tenemos que poner con el volumen bien alto este vídeo porque dice Remo, una escena que actualmente está ocurriendo en los aledaños de Old Trafford. Y sí, es ya difícil describir. Bueno, y efectivamente ahí vemos a una persona que está tocando el saxo mientras hace... ¿Cómo se llama esto? Hula hop, ¿no? Hula hop, esto, hula hop. Esta vez me salía alley-oop. Digo, hombre, alley-oop no me suena. Sería bastante espectacular hacer un alley-oop tocando el saxo. Eso, yo no lo he visto en ningún concurso de mates. Mientras hace hula hop. De locos. De locos. De locos. Bueno, efectivamente, por lo que sea, pues este señor decidió apoyar al Manchester United tocando el saxo y complementándolo con el hula hop, que él dijo, cuando salió de su casa, le dijo a su madre, Matthew, ¿dónde vas con el hula hop y el saxo? Y dijo, espérame mamá, porque tengo que apoyar al equipo de mis amores. Que por otra parte, es una buena forma de mantener la distancia de seguridad, un hula hop. ¿Es verdad? Es una forma cansada. Cansada, porque, pero claro, estás seguro de que nadie se te acerque. No, nadie se te acerca. Muy bien. Que por otra parte no también lleva una máscara de algo. En el vídeo se puede apreciar. Lleva una máscara de alguien que... Es que yo me imagino a los guardas de seguridad diciendo, pensábamos que íbamos a tener un fin de temporada tranquilo.
pero no, bueno, uno nunca se sabe. Se dijeron, Frankie, hoy va a ser un día tranquilo porque no hay aficionados. Aguántame la copa. Y el que tampoco está teniendo un fin de temporada tranquilo, ni mucho menos, es el bueno de David Moyes, que se va arrastrando ya por los banquillos de la Premier como buenamente puede. Concretamente por el del West Ham. Concretamente. Básicamente el banquillo que últimamente frecuenta es el del West Ham. Me refiero no solo esta vez ahora, sí. Ya, es que ya lo frecuentó. Lo ha frecuentado repetidas veces con similar suerte. Sí, es curioso. Lo cual no hace demasiado explicable por qué le vuelven a contratar. Es un poco el símil de tú acabando el entrenamiento de tenis, pero en un banquillo de la Premier League. Es como, mira, ahora que has acabado el tenis, te voy a contratar para que juegues otro partido. No, si no ves que estoy hecho. No lo hagas. Y en este caso hay un dato de nuestro queridísimo Oily Sailor, Duncan Alexander, que ilustra a la perfección el decaimiento de la trayectoria de David Moyes, que como sabéis fue un gran entrenador, sobre todo con el Everton. En la época del Everton, sí, estuvo 11 temporadas. La verdad es que se ha convertido en un meme, pobre hombre. Pero llegó al United y... Es curioso, desde que tocó techo no ha hecho más que, claro, que bajar. El efecto rebote, se pegó semejante cabezazo, sí, contra el techo. Que sigue cayendo y cayendo, sí, y cayendo. Dice Duncan Alexander, desde que David Moyes declaró: esto es a lo que yo me dedico, yo gano partidos. Tiene un porcentaje de victorias en Premier League del 17%. Muy bien. A ver, David... ¿Cómo explicarte esto? Por cierto, que David Moyes hace no mucho tiempo acabó su contrato original con el Manchester United. Porque él llega en 2013. Sí, 2013. Y firma por 6 años. Su contrato con el Manchester United expiró el verano pasado. O sea, habría expirado el verano pasado. Y en este plazo ha tenido tiempo de... De perder... Entrenar a la Real Sociedad. Al qué época aquella, ¿eh? La época en la que... Al Sunderland. Al West Ham 2 veces. Pero ¿tú te acuerdas de la época en la que estaba Moyes en el Sunderland y estaba en Granada, no me sale el nombre ahora, el del Arsenal, que estuvo entrenando a Granada? Ah, Tony Adams. Pero ¿por qué hacían esos fichajes en la Liga Española? Muy extraño. Gente que no ha pasado por el fútbol español en la vida. Muy extraño. Pero en definitiva, pues un buen porcentaje. Y es que tenemos que ahora continuar con Duncan Alexander, porque este tuit nos ha encantado a todos los que le seguimos habitualmente. Es una comparativa de estas imposibles, improbables, que siempre hace Duncan. Y en este caso, que une a Messi y el Sunderland. Es absolutamente extraordinario, ¿vale? lo que dice el tuit es: feliz cumpleaños, Lionel Messi. No has logrado marcar más goles que el Sunderland en la década de 2010, pero aún así sigo pensando que eres un buen futbolista. Sí, ¿vale? aún así te valoro como... Entonces, vemos este gráfico donde en rojo aparecen los goles marcados por el Sunderland durante esta década. Como conjunto, como equipo. Sí, como equipo. Y en azul aparece Leo Messi. Y observamos que en realidad durante toda la década Leo Messi ha estado marcando más goles que el Sunderland, menos al final, en que el Sunderland ha hecho esa pequeña trampa, claro, de descender a Ligue 1 para marcar más goles. ¿Te imaginas que esto era todo un plan de un Sunderland consciente de Messi está metiendo más goles que nosotros, hay que hacer algo? Claro, entonces vamos a bajar al Ligue 1. Vamos a ver un plan loco. Ahí los goles son más baratos. Y él destaca algunos momentos clave de esta pugna que ha marcado historia. O sea, no lo sabíamos, está marcando historia. Por ejemplo, a la izquierda de todo dice: Messi marca 5 contra el Leverkusen en marzo de 2012. El Sunderland tuvo que esperar hasta 2015 para marcar tantos goles en un solo partido. O sea, cuando Messi marca 5, el Sunderland tiene que esperar 3 años más a marcar 5 en un partido. Eso sí, veces que le habrán marcado 5 a ellos, habrán pasado unas cuantas, seguramente. Me gusta mucho este, que ya es esto, ya entra en el terreno de la ficción. Dice: Messi marca 79 goles con el Barça en 2012 y el Sunderland marca 56. Abre comillas: pero las condiciones climáticas en Cataluña fueron realmente mucho más favorables, cierra comillas, anuncian los meteorólogos de Wearside. O sea, claro, está aquí esgrimiendo una teoría de que el clima mediterráneo, claro, claramente está claramente favoreciendo. Y luego está puntuado la gráfica por: hola Josie Altidor, hola Ricky Álvarez, hola Toivonen. Que esto, claro, en español habría quedado más gracioso. Pero habría sido: hola, Toivonen. Hola, y finalmente, en la parte derecha, el Sunderland pasa 7 partidos. De hecho, veis que es una pequeña barra que es
totalmente horizontal. El Sunderland pasa 7 partidos de Premier League sin marcar. Un Messi radiante es visto pidiendo camisetas de Lee Clark y haciendo esta cara. Y luego ya más a la derecha, Sunderland empieza en League One. Messi declara que es el momento más preocupante de mi carrera. Messi mirando ahí las estadísticas live del Sunderland, ¿eh? Y finalmente la última, perdóname que te diga, es absolutamente magistral. Sí, ya en 2019 el Sunderland supera a Messi y se distancia. La era de Messi es declarada oficialmente finiquitada por Naciones Unidas. Por Naciones Unidas, ¿eh? Naciones Unidas declara oficialmente que la época de Messi ha acabado. Está acabado. No la ha acabado. La ha cerrado el Sunderland. Es verdad. La ha cerrado el Sunderland. El Sunderland ha acabado con sorpasando Messi. Ahí en las estadísticas al bueno de Leo Messi. Pero vamos, extraordinario. ¿Qué mal tienes que estar de la cabeza para no solo pensar en esta idea, sino decir, voy a recopilar los datos y me voy a currar aquí una gráfica sin necesidad? Realmente mal. Pero incluso igual hay que estar peor para hacer lo que nuestro siguiente tuit describe, y es que Steve Bogg, que es un fan de los Wolves, durante el confinamiento el pobre hombre estaba apenado porque no podía acudir a su bar de confianza, dijo, pues no hay problema, me monto uno en casa. Me parece extraordinario. Te digo una cosa, tengo mucha envidia. Hombre. O sea, me encantaría tener un pub en mi casa. Hombre. O sea, es oficialmente un nuevo sueño ya. Te voy a decir una cosa, Juan Corellano. Si finalmente nos mudamos a un sitio más grande, vamos a hacer el rincón del pub. ¿Sí o no? Es lo que estaba pensando yo. No sé si aparecerá en cámara, pero que iremos a tomar unas pintas. Pero ojo que se ha construido un pub muy currado. Porque fíjate, en la parte exterior hay una mesa, porque ya sabes que muchos pubs tienen zona de jardín. Sí. Tiene su mesa, tiene un pequeño estante con sillas altas. Pone y luego, un moliné. Claro, y luego en la zona interior, aquí vemos la tele, varias mesas, vemos aquí la barra para pedir, unas cosas de los Wolves en la pared. Es impresionante. Sí, ¿eh? Es un, hombre, es un cántico un poco, ataca al West Brom, pero bueno, tampoco iba a ser un bar friendly para todo el mundo. No, es un pub claramente de los Wolves. Bueno, pero de los Wolves. Eso te digo, que mucha familia tienes que tener para llenar ese bar, ¿eh? También te eso digo. También es verdad. Va a regentar un bar constantemente vacío. Claro, si Steve. Steve tiene que tener muchos amigos. Ha habido un fallo de cálculo. Es verdad. Ha habido un fallo de cálculo, pero bueno, es un bar. Bueno, está su perro. Hombre, y vemos a su perro. Claro. Que es un perro muy inglés, tengo que decirte, ¿eh? Hombre, es un bulldog inglés, ¿no? Sí. Claro. ¿Cómo mola? Es que un bulldog inglés es todo lo inglés que se puede ser. Sí. Dado el apellido, pues es inglés, evidentemente. Y de un bar vacío, también pasamos al siguiente tuit, que habla sobre gradas vacías y gente que no acaba de pillar aquello de que no hay nadie entre el público viéndoles. Y en este caso, Ollie Watkins, pues me parece que no lo tiene claro todavía. Es impresionante. Ahí vemos a Ollie Watkins, que marcó contra el West Bromwich Albion, y efectivamente se fue hacia la grada visitante haciendo este gesto. A ver, Oli, te voy a explicar esto. Hay un problema aquí. ¿Hay un problema? Hay muchos problemas. El primero es que no hay nadie, entonces no, por mucho que hagas así no vas a oír nada. O sea claro. A ver, yo quiero ser optimista y quiero pensar que Oli Watkins es una persona con mucho sentido del humor y ha querido gastar una broma. Hombre, claro. Porque si está amenazando. Porque si lo ha hecho seriamente, entonces efectivamente estamos una persona que no está en sus cabales. No, estamos hablando de una persona que pide cesión o incluso carta de libertad. Por cuestiones de que no pasa el psicotécnico el año que viene. O sea, te quiero decir, hacerle a un público vacío, no os oigo. Hombre, ya, claro que no te oyen, ni tú a ellos. Es como ahora que el otro día hicieron un concierto en un estadio. Uy, 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 uy. Y claro, es como, come on now. ¿Sabes? Venga, todos conmigo. No. Cri, 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 cri. No. Que, uy, 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 uy. O peor aún, que te lanzas. ¿Sabes cuando te lanzas al público? Que el público te llama. Venga, muchachos. ¡Ué! A ver. Es que estoy pensando. Michael, dos cosas. Lo primero, no te lances sin público. Lo segundo, deja las drogas. Deja las drogas. Es que deja las drogas. Bueno, de todos modos vas a tener que dejar porque ya no tienes piños después de la trompada que te acabas de pegar contra el suelo. Pero es que estoy pensando, el otro día me enteré de que están haciendo monólogos en autocines.
¿Sabes? A ver, un segundo, eso muchas veces. No sabía ni que había autocines en España. ¿Hay autocines? ¿Hay autocines? Pero hay uno en Madrid. Oye, pues cómo mola. Pues mola, pero el autocine no tiene mucho sentido, pero el autocine es en Estados Unidos cuando vas con el descapotable, ¿no? Y lo ves la pantalla. Pues, ¿qué lo ves desde la... Claro. ¿Dentro de tu coche? Claro. ¿Con el cristal? O sea, si llevas el cristal sucio no ves ni torta. Pues yo tendría un problema. Claro. Porque tú, que no eres la persona que lleva el coche más limpio del mundo. Yo tendría un problema serio. Ahí entre los mosquitos, ahora que vuelves de Teruel, entre los mosquitos pegados al... Lo vería como si la pusieran en VHS. Claro, es como verdad. Diciendo, hay que echarse un Blu-ray a este cine ya, ¿eh? Pero tú imagínate un concierto de coches y el cantante se tira encima de un coche. Hombre, yo a ese concierto iría, ¿eh? Hombre, yo también, solo por la trompada. Yo a ese concierto iría. Y vamos con el siguiente, San Maximán y el Newcastle son los protagonistas de nuestro siguiente tuit, y es que en este caso le han dado una carta especial en el FIFA, y bueno, pues el francés era puro júbilo, pura felicidad, la imagen de la emoción. Está radiante, es una persona que está extasiada. Una persona, bueno, Alan, tienes una nueva tarjeta, y el hombre está... Pero, ¿cómo de mal le tiene...? O cómo... Que también, ¿cómo coge la tarjeta? O sea, la está cogiendo con las uñitas. Claro. ¿Esto qué es? ¿Para que no salgan sus dedos delante de la tarjeta? O igual, está porque, así. O igual porque es muy precavido con el tema de los contagios. Ah, también podría ser, mira, lo toco pero poco. Lo toco pero luego me lavo las yemas de los dedos. Un día teníamos que hacer un especial fotos de futbolistas tristes. Oh. Porque recuerdo a Aaron Lennon. La presentación. Aaron Lennon, la presentación, creo que fue con el Everton, si no recuerdo mal, que está directamente enfadado. Ah, la presentación, que ahora se ha ido del Burnley también, te digo, sí. ¿Eh? Recuerdo la renovación de Marko Arnautović, estando retenido por sus sí, pero es que ese vídeo... Secuestradores. ¿De quién sería la idea y quién le dijo, me parece bien, adelante? Vamos a hacerlo con una luz tenue, vamos a hacerlo con cara triste, no. En fin. Pero vamos, Alan Saint-Maximin, que normalmente es un tipo muy sonriente, muy mal este que caiga la gente de FIFA, o algún problema tiene que tener con ellos de que considere que le están dando poca valoración, porque si no, para no sacarle una sonrisa a este hombre, algo hay que hacer. Y sonrisas tampoco hemos visto precisamente en el que ahora es el banquillo del Arsenal, aunque no es exactamente banquillo, sino que eran las gradas, y ahí estaban los muchachos tomando el sol de buena tarde, y Stretchy pues tuvo unas palabras muy precisas para describir esto. Dice, la clase de las 9, de la mañana. Pero, francamente, es alucinante, porque no sabría decirte cuál es el que tiene una actitud más pasota. Para empezar, hay un jugador que no sabemos quién es, que tiene las piernas totalmente abiertas arriba de todo. Sí. Hay otro que no se quiere broncear, que no sé si es Dani Ceballos, que está con la capucha. Está Sócrates, que no sé si está comiendo pipas o qué está haciendo. Luego vemos a Kolasinac, que le da todo igual. Kolasinac está como diciendo, en qué mala hora, ¿eh? Ozil, que está pierna estirada sin ver el fútbol, o sea, le está pues... Ahora iremos con una ampliación de Ozil, ¿eh? Podría ser que estuviera viendo el móvil, estuviera viendo algo en el móvil. Hombre, siendo Ozil, raro me parece que no hayan tenido que conectar una Play ahí, ¿eh? En la y grada. Finalmente hay un jugador que no reconozco, no sé quién es, porque no veo ni torta. Parece la Aka, ¿no? O la Cassette. Ah, podría ser la Cassette, porque parece que se ve una barba, ¿no? Sí. Que está no solo estirado, sino que además está también con una sombrilla. Con un paragüitas. Ahí está puesto. Porque a mí el sol... Pues no... No. ¿Y cómo le dices tú a alguien de este banquillo, ahora sale a calentar? Y te dice, pues la verdad es que estoy muy bien aquí. ¡Qué bajón! Venga, salta a calentar. Uy. Es que Mister no me va bien ahora. Ahora pues no me va bien. Ahora mismo, si me pones una piscina, igual me lo pienso. Pero si no, no. Madre. Y es que la siguiente, si pasamos a la siguiente, es ya, yo creo que directamente dramática. Y Barry Gladening de nuevo lo define, aunque con un poco faltón, un poco mal, digamos, hablado. Digamos un hombre al que ya todo le importa un carajo. Que, vendría a ser la traducción... Sí, políticamente correcta. Políticamente correcta, efectivamente. Con la sombrilla que no la tenía antes. O sea, la ha cogido. De hecho, creo que le ha robado la sombrilla porque es roja. Tenía, en la foto anterior tenía una sombrilla como negra y blanca cerca, pero aquí le ha robado la sombrilla claramente a la Cassette. O la Cassette ha entrado y Ozil ha dicho, espérame, nen, porque ya esto es un solazo. Y está ahí, bueno, pues con la sombrilla pasando olímpicamente de todo. Las cosas como son. Ozil, mientras esté a la sombra, está en ese punto de su carrera y dice, mira, a mí mientras me pongas a la sombra, que eso, yo no sé si lo... Es que... mientras me pongas a la sombra es como un ficus. Claro. A mí, si me pones a la sombra ficus. Y de vez en cuando me riegas... Ya estoy. Yo ya estoy. Un poquito de agua.
y un poquito de sombra, yo ahí voy esto tirando. Os lo he contado alguna vez que cuando yo y mis 300.000 semanales. Hombre, hombre, jugador mejor pagado de la plantilla, ¿eh? De la historia del Arsenal. Ahí lo tienes sujetando un paraguas. Es que es lamentable. Pero que ya, yo no sé si lo he contado alguna vez, que cuando fui abonado del Getafe, y esto no es broma, jugaba Pedro León. Y Pedro León, claro, era insultantemente bueno para el nivel de aquel Getafe que descendió. Y entonces el tío iba muy sobrado. Pero muy sobrado, era capitanito, nivel que jugaba por banda y jugaba siempre por la banda que pegaba la sombra. Pero era una cosa descarada, ¿eh? Y si empezaba por izquierda y luego la sombra seguía en la izquierda, se cambiaba en la segunda parte. Jugaba en una y una parte en otra. Me recuerda la historia de Adama Traoré, que lo contó... es que hay dudas sobre si es Tony Pulis o Aitor Caranca, porque se lo oí... Creo que se lo oía... Siempre decías Caranca, ¿no? Yo creo que es Caranca, que siempre ponía a Adama del lado donde estaba él, porque con una parte la jugaba pierna natural y una pierna cambiada, para darle instrucciones. Para decirle, por favor. Frena, Adama, centra, pasa, corre, frena. Era un poco como jugar a la Play. Es verdad. Estaba jugando a la Play con él. Es como verdad. Como mi jugador soy Adama. De viva voz. De viva voz y de viva pierna. Y cerramos ya el graderío del Arsenal tan triste y tan decadente. Y vamos a una parte que nos apetece inaugurar en este regreso de los tuits de la semana y que todavía no habíamos tenido, que es también reírnos un poco a nuestra propia costa, que diga. Porque hay que reírse de uno mismo también. Sí, hombre, y hay que saber encajar las críticas. Como la que, por ejemplo, virtió Brandon, ¿vale? Nosotros pusimos un tuit anunciando el vídeo que hicimos sobre Klopp. Porque el Liverpool ha ganado una liga, no sé si esto posiblemente os haya llegado, esta noticia. Sí. El Liverpool ha ganado una liga después de 30 años, yo creo que es una noticia. Sí. Yo creo que es noticiable. Un vídeo da. Sí, yo creo que sí. Para un vídeo. Hicimos un vídeo sobre Klopp. Y a Brandon, por lo que sea, pues no le gustó. No le gustó. No le pareció. Hombre, yo no me atrevería a decir de su agrado no fue. No. Eso, hasta ahí puedo leer. Porque su tuit es pero cuando gana Guardiola, dos palabritas y a otra cosa. La cavernita inglesa, que entiendo que Brandon se refería a la cavernita, ¿no? Cavernita inglesa. Y envía unos vídeos que, según él, refuerzan su opinión de que somos anti-Guardiola y pro-club o lo que sea. Y entonces vemos ahí subrayado las razones de la crisis del Manchester City. Hay uno que no subraya porque por lo que sea pues no debía ser negativo y luego pues subraya un par más de crítica al Manchester City. Es una opinión respetable. A mí siempre me dicen de qué equipo que soy anti-United. Anti-Arsenal, ¿no? Anti-Arsenal, pero creo que anti-Manchester United mucho también. O hombre, es que sí, pero al United, claro, al United hemos hecho bastantes vídeos con todo el lío que hubo. Puede ser que también seamos. Hombre, es que somos un poco anti todo. Estamos en contra de la felicidad, de la vida, del fútbol, es verdad. La Premier, de las Islas Británicas en su conjunto. Hombre, a ver, yo. Brandon, vamos a revisar esto, ¿vale? Vamos a revisar esto, a ver si efectivamente, pues quizá hay una. No lo sé. Una antipatía por Guardiola. Quizá hay una antipatía, vamos a revisarlo. Yo confío que ganen la Champions League, tengamos ocasión de hablar mucho de ellos. Ojalá. Porque si no, pues es que no hay mucho que hablar del Manchester City, más allá de una sanción que es posible que les caiga por hacer trampas con las cuentas. Claro, igual Brandon. Es que Brandon, si ya no le ha gustado hasta ahora el contenido, como se confirme la sanción, vamos a ir a nuestra relación va a ir a peor, Brandon. Sí, Brandon, yo ya te lo aviso desde ahora. Si finalmente se confirma la sanción al Manchester City, pues habrá que hacer un vídeo al respecto, lo siento. Si el Manchester City gana la Champions, esto estará bien porque estarás contento, haremos un vídeo sobre Guardiola. Tendrás una tregua. Y además, sobre todo, claro, porque subraya otro que es las derrotas del City de Guardiola. Claro, esto Brandon hace un poquito de trampa, porque ese vídeo es para tratar de descubrir por qué al Manchester City le iba tan bien en Inglaterra y tan mal en Europa. Es una pequeña trampa que ha hecho Brandon subrayando así a casco porro. Pero si gana la Champions League, pues habrá un buen contenido. Claro, si le ponen la sanción y también pierde el Manchester City, yo, Brandon, creo que va a ser complicado que podamos hablar bien. Va a haber curvas. De todas formas, ¿qué podríamos hacer del City así como elogioso? Algo de que el otro día hablamos de Phil Foden. Esto no lo ha puesto Brandon. Bueno, hablamos de Phil Foden bien. Y de David Silva. Y de David Silva, que era historia viva del club y de la Premier League. Y de hemos hecho un montón de vídeos pues también. Pues si no dijimos que era el mejor extranjero del City, sí. Pues ya está. Pues de todas formas, nos llama
Cavernita. Cavernita. Que es como, es caverna pero poco. Claro. O sea, es una caverna pero... Es una caverna pequeña. Pero en la caverna... Donde no cabe mucha gente. Ya ves entrar el sol. Vale. O sea, bueno, pues... Bueno, Brandon, tomamos nota de tu comentario. Lamentamos que, en fin, pues que sientas esta animadversión hacia Guardiola. También te voy a decir un último mensaje, para no hablar más con esto. Normalmente la gente que critica una determinada línea editorial es porque ella misma tiene el prejuicio. Es decir, el prejuicio no lo tenemos nosotros, lo tiene la persona que se queja. Es decir, no será Brandon, permíteme que te tutee y que te lance este mensaje, ¿no será que tal vez eres tú que eres pro Guardiola y entonces no te gusta cualquier contenido que pueda ser contrario, no te gusta que elogien a otros? Bueno, yo lo dejo aquí. Hicimos un vídeo sobre Lillo también, ¿eh? Es verdad, hicimos un vídeo sobre Lillo, que ni bueno ni malo, eran frases. Hola, pues, eran frases. Para echar unas risas aquí. Sí, ya está, con sin los más. Colegas. Sin más, ese y, tampoco lo ha puesto. Y para echar unas risas nos vamos con lo de siempre. Con lo de siempre, con el broche de los tweets de la semana, que son las respuestas a Salah. Esa parcela de Twitter en la que nada tiene sentido, en la que abundan las capturas de telenovelas. Que no sé de dónde proceden, yo intento saber de dónde vienen esas telenovelas, pero no lo sé. Y en este caso, pues claro, Salah ha tuiteado más de lo habitual estos días porque ha sido campeón de la Premier League. Claro. Y el tío es tan profesional que ha tuiteado de nuevo fotos del entrenamiento muy después bien. De haber sido campeón. Muy bien. A priori algo, bueno, pues cuidado que ya no tiene nada por lo que entrenar, ¿eh? O sea, ahora se podrían ir ya de copas durante 3 meses. Pero es que Salah es un enfermo del fitness. Porque ya no tienen copas, no tienen Champions. O sea, ahora en realidad hasta empieza la próxima temporada, que empezará en septiembre, o sea, los jugadores de Liverpool se podrían ir ya de vacaciones. Se podrían ir a... Bueno, claro. Es más, ¿por qué no se van de vacaciones ya? No han tenido vacaciones. Se van de vacaciones que, ya. Que manden al sub-23 a hacer toda la temporada, como la FA Cup. Claro. Y a vivir ahí. Hombre, yo te digo una cosa. Hombre, hay un problema que es que hay una norma de la Premier League que tienes que mantener el equipo. Sí. Hay un problema que es el civismo y el comportarte como una persona adulta. O sea, eso es un problema. Pero, hombre... Igual a Salah le puedes decir, Salah, mete gente unos meses, nadie... O que se turnen con Salah y claro. Con Mané. Oye, tú, Salah, te vas 2 semanas. Y cuando vuelvas, Mané se va a su país 2 semanas. Hombre, lo que pueden cuando hacer... Vuelvas, se va Firmino. Pueden comprar réplicas hinchables de ellos y las dejan por ahí. También por, es verdad. Por el campo de entrenamiento. Con paraguas y nadie se entera. Nadie se entera. Pero de todas formas, el tipo ahí está volviendo a entrenar como buen profesional. Y como buenos profesionales de las respuestas random, pues también han venido un par. La primera, pues Lob Salah y un jugador ahí, pues rompiéndose el cuello. Que, bueno... Claro, está bien formar letras con gente y tal, como ya lo vimos con que era con dos rizos de los dos sí. Rizos estos de Salah, ¿no? Pero, Love, ¿no? ¿Qué ponía? No. Miss you, es verdad. Pero bueno, veo una tendencia, pero no sé hacia dónde va. Me preocupa esa tendencia. Love Salah, pero el otro me parece, en fin. Quizás un pelín más inexplicable todavía. Porque efectivamente vemos una tortuga comiendo hierbas. Comiendo una hoja. Y dices, ¿qué habrá aquí? Y hay un mensaje con un corazón. O sea... Sí, era algo así. Era el mensaje lo vi con el traductor este de Google, un poco torticero. Y era algo así como, te quiero, Salah. Te quiero, Salah, y aquí tienes una tortuga. Te quiero, Salah, y te mando una tortuga comiendo una hoja. Como muestra de mi amor. Y poco más, ¿eh? Poco más. Tortugas... Es que una tortuga de mascota no... Es de los animales... Te va a dar poca felicidad en tu vida. O si te la da, te la va a dar muy poco a poco. Con mucha lentitud. Es que no consigo encontrarle una lógica a esto. Es que estaba intentando pensar... ¿Cuál es el mensaje que se esconde detrás de esta tortuga? Y nos hemos dejado, ¿eh? Algunos de Salah. Porque había... Es que le hacen pinturas muchas, ¿eh? Le hacen... Pinturas que además... Los egipcios son los artistas. Pero le respetan poco, físicamente, porque... duras, ¿eh? Duras. En fin, hasta aquí los tweets de la semana, como siempre cerrando con una respuesta a un tuit de Mohamed Salah. Como siempre os recordamos, y lo habéis hecho ya varios, por cierto, que algunos de estos tweets quizás son vuestros, pues que nos aviséis si veis alguno gracioso por ahí, me mencionáis o lo que sea, los guardamos y los traemos aquí, los comentamos, nos echamos unas risas y como siempre, pues también dejar un me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, pasaos por la media inglesa.shop si queréis comprar, pues
hay un polo fresquísimo que ya estamos. Sí, ya no, casi no queda. Ya estamos casi sin existencias. Y bueno, pues hacedos miembros si queréis seguir contribuyendo a que este proyecto siga adelante. Nos vemos en el siguiente vídeo.